buen día, ¿cómo les va? Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo con toda la información de nuestro sector agropecuario. Comenzamos rápidamente esta mañana del día jueves con esta información. La Sociedad Rural presentó el programa de actividades de la tradicional exposición que tendrá lugar del 19 al 31 de julio en su predio de Palermo. Este año habrá 13 provincias presentes, además de la ciudad de Buenos Aires, que mostrarán cada una lo mejor de su producción. Se esperan 4.500 animales de las mejores razas del país, además de proveedores de insumos, tecnología y genética agropecuaria. Piden la libertad del comercio de trigo. Confederaciones Rurales Argentinas solicitó la extensión por tiempo indeterminado de la vigencia de las declaraciones juradas de ventas al exterior del cereal. La entidad gremial sostiene que el crecimiento de la producción de trigo a nivel local se ve frenada por este cepo a la exportación, que significa para el productor triguero una notable pérdida económica en relación a lo que sucede con los precios de los mercados internacionales. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja 3.985 pesos, maíz 2.390 pesos, trigo 2.700 pesos y sorgo 2.000 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 29 pesos con 90 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 85 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 76 centavos. Y vacas buenas, 20 pesos con 31 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 33 pesos con 94 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 10 de julio a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 89 centavos para la compra, 17 pesos con 29 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos aquí en La Mañana de Campo Directo. Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la belleza. Ciudad de mis amores, antigua y religiosa. Segundo segmento de La Mañana de Campo Directo y les contamos que la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes estuvo presente en Agroactiva 2017. Hablamos con el gerente técnico de esta entidad. Estas son sus palabras. Nosotros venimos en el marco de un poco con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, en el stand del Ministerio de Agroindustria de la Nación, fomentando un poco lo que es el triple lavado y lavado a presión. ¿Por qué? Porque basados en el trabajo que hicimos junto con el Ministerio, apoyando la salida de la nueva Ley Nacional de Envases, quisimos mostrar y empezar a fomentar el lavado de envases y cómo se lavan los envases, básicamente, porque es una exigencia de la ley y los productores, muchos productores no saben muy bien cómo se lleva adelante, cuál es el procedimiento. Entonces, bueno, hacemos unas muestras con una pulverizadora que está estática, pero con el funcionamiento de cómo se hace el lavado, el triple lavado y el lavado a presión. Y también contamos, aprovechamos el momento para hablar de uso responsable de productos fitosanitarios, mostrando cómo se usa un equipo de producción personal, cómo se lee una etiqueta y cuestiones específicas de uso responsable de productos. Tenemos un programa de capacitación bastante extenso, donde hacemos, el año pasado hicimos 472 jornadas de capacitación y llegamos a más de 27.000 personas. Y la verdad que nosotros vemos que hay una necesidad y el productor nos busca mucho como CASAFE para que lo capacitemos en el uso responsable de productos fitosanitarios. Y dentro de ello está el lavado de los envases. Y cuando vos empezás a hablar con ellos, sí, yo lo hago, pero uso líquido del tanque, sí, lo hago, pero lo hago. Entonces encontrás
situaciones donde se hace bien y situaciones donde se hace mal. Entonces, nada, el productor tiene una voluntad, está mostrando una voluntad muy, muy, muy fuerte de conocer cómo se hacen bien las cosas. Nosotros estamos confiados que las buenas prácticas son la forma de poder llevar alimentos inocuos para la sociedad y que a su vez los trabajadores no tengan afectaciones a su salud y que el ambiente no se vea afectado justamente por las aplicaciones. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarlos a fomentarlas. Presentamos a continuación la agenda, los eventos agropecuarios más importantes para los próximos días. El próximo 20 de julio, en la estación experimental de INTA Marco Juárez, se desarrollará la segunda jornada de ganadería ovina, organizada de manera conjunta por ese organismo y la cooperativa agropecuaria Alborada Limitada. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, pone en marcha el curso de capacitación virtual Reservas Forrajeras, Concentrados y Conservados como herramienta de suplementación en periodos críticos, que será dictado por el Instituto Superior de Estudios Agropecuarios. El curso es gratuito, pero con cupos limitados y está principalmente dirigido a productores ganaderos, profesionales del sector agropecuario y estudiantes avanzados de carreras afines. Y aprovechamos esta oportunidad para comentarles que mañana viernes, en el predio de la cooperativa en Cruz del Eje, se realizará un nuevo remate especial de Consignaciones Córdoba. Estuvimos dialogando con Pedro Pérez, nos informa que más de 1000 cabezas saldrán a la venta. Estas son sus palabras. Y el próximo viernes aquí en la instalación de la cooperativa de Cruz del Eje, en el predio de la cooperativa, 1000 cabezas esperamos para el próximo viernes ahí en la cooperativa de Cruz del Eje, así que los esperamos a todos. Hay dos tropas de marca líquida de dos clientes nuestros de la zona, uno con 200 novillitos y el otro con 300 terneros negros populares, así que bueno, vamos a esperar a todos posterior al almuerzo, próximo miércoles, el próximo viernes en Cruz del Eje. Y hasta aquí hemos llegado con toda la información de nuestro sector agropecuario. Nos reencontramos con todos ustedes mañana viernes a partir de las 7:50, como siempre, bien temprano aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias. Colorada, Córdoba, 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 viva Córdoba.